Hola amigos, mi nombre es Adrián López y te doy la bienvenida a este canal. En esta ocasión vamos a hacer un desempaquetado de un producto que me ha llegado desde Amazon. Este es una mira térmica para ponerle encima a los rifles. Estamos hablando del AGM Global Vision. Este es una mira térmica. No va a funcionar de noche, por supuesto. Vamos a ver todos los objetivos que puedan aparecer en la noche. Yo voy a hacer el desempaquetado y voy a tratar de conectarlo a un monitor, que creo que se puede hacer. Va a ser todo intuitivo. Vamos a ir paso a paso a ver cómo podamos conectarlo. Ok, vamos a empezar. Muy bonita su caja, su presentación. Vamos a ver qué más queda por acá. Aquí está el cargador. Va conectado a la pared. Una caja, una bolsa protectora. Rígida, está bastante fuerte. Tenemos un handle para cargarla, para llevarla. Aclaro que esta marca no me está patrocinando ni nada, no me envió este producto. Este producto lo adquirí por mí mismo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver qué hay en la bolsita. Ahora mismo se me acaba de ir la batería a una de las luces, pero bueno, ya tenía un repuesto y fue así de resolverlo. Bien, vamos a seguir. Tenemos una bolsita, creo que es de herramientas. De herramientas y el aditamento para ponerlo en el arma. Esta es la conexión al arma. Ajá, tiene una seguridad. Esta va colocada así, de esta forma, y tiene este vestido de seguridad. Tenemos una grasa y los dos tornillos y una llave Allen para colocarla. En esta bolsita trae así de la marca, manual para la correcta instalación y la utilización, que quizás si vamos a tener que apoyarnos en este manual, porque puede que sea un poco complicado la instalación, pero bueno, vamos a hacerlo todo intuitivamente a ver si nos resulta. Después trae el asa para llevarlo al hombro. Vamos a seguir. Perfecto. Este es el cargador a la pared, que aquí veo ya que tiene el sistema europeo. Este no nos va a servir acá. Bueno, aquí trae otro, que sí es el sistema de nosotros. Perfecto, tenemos un pañito de microfibra para limpiar los lentes. Un cable que puede ser es el de cargar. Tiene puerto C y puerto A. Estas son las baterías. Dos baterías. Y esta es la mira. Es de metal. Se ve muy fuerte. Vamos a ver qué más trae.
sueño, creo que nada más. Esto es algo para aguantar los golpes, me imagino. Ok, muy bonita cajita, muy buena presentación. Tenemos los controles. Aquí es para hacer zoom, este botón para hacer zoom, manual, encender y apagar. La conexión USB, que debe ser para descargar archivos a la computadora o conectarlos directamente a un monitor. No estoy seguro si ese sea el puerto. Creo que sí, porque no se le ve más otro puerto. Este debe ser el anillo de enfoque. Debe ser. Ahora, el slot para la batería es este. Ok, aquí está. La batería va así. Va a tener un gancho de seguridad, un clip, va a tener un clip de seguridad. Cerramos la tapa y le ponemos el seguro. Ok, apareció. Bien, no creo que tenga batería. Bien, ahora cuando lo enciendo no se va a ver nada. Va a salir un menú ahora para la configuración del idioma. Vamos a tratar de conectarlo a un monitor y vamos a tratar de grabar las imágenes para ver qué nos brinda. La información que nos brinda por fuera es que es un sensor térmico, un detector térmico. Tiene una gran sensibilidad térmica, tiene varios tipos de colores para mostrar, graba audio y video, captura imágenes y dispara para activar esto no lo entiendo bien si captura imágenes, pero bueno. Ajá, ya esto es lo que tenía. Tiene Wi-Fi Data Transmission, o sea que nos podemos conectar a Wi-Fi. Tiene estándares de... debe tener de posicionamiento y dice que la batería dura entre 9 y 15 y 11 horas y medias. Dependiendo, me imagino que sea el modelo. Va a ser resistente al agua y al shockproof. Esta es la versión más económica. Va a tener una resolución, por eso aquí estos números, de 256. Va a ser el lente de 19 milímetros con 256x192 a 35 mk. Eso ahí no lo entiendo qué cosa es, pero... lo primero que tenemos que hacer es, con este botón de encendido, lo dejamos apretado una sola vez. Y nos va a salir la pantalla. Con este botón de acá, lo dejamos apretado. Lo dejamos presionado y nos va a salir ese menú. Con este botón de acá, bajamos y subimos este menú. Cuando dejamos, lo apretamos una sola vez, lo que hacemos es entrar al menú, y cuando querramos salir lo dejamos apretado, le damos un toque, ahí ve que dice close o hotspot. Cuando le damos una vez, ¿ve? Subimos, ahí va a decir close, o sea que si le damos close va a apagarse hotspot y no podemos conectarnos a wifi. Le damos otra vez y para seleccionarlo con este menú de acá, una sola vez, lo seleccionamos y ya estaría encendido el hotspot. Ahora, ya teniendo descargada la aplicación, vamos aquí a los
a los settings general y nos va a aparecer el, ya ahora lo, yo había entrado para hacer la prueba, pero bueno, va a aparecer este que dice WLAN y el número de serie del scope. Ahora, para entrar, cuando le dan ahí, la contraseña es los 9 dígitos de la serie, del número serial. Ahora ya estoy conectado directamente a él. Voy a la aplicación de AGM Connect. Ya nos va a decir que estamos conectados y está Live View. Y ahí es lo que estamos viendo directamente. Todos los puntos rojos, que es los puntos de calor, nos va a aparecer en ese, en esa cámara, en ese view. Ahora vamos a ver cómo está la cámara en este momento. Ese es el visor, eso es lo que podemos ver en la cámara. Los puntos de calor, que es lo que se está calentando. Ahora bien, aquí podemos grabar video o tomar alguna foto. Vamos a tomar alguna foto. Y ahí grabó. Vamos acá. Y ahí están las fotos que hemos capturado. Ok, ahora tenemos varios menús. Vamos a ver si desde aquí lo podemos ver. No, ahí no. Ok, vamos a dejarlo apretado para salir. Vamos a dejar apretarlo ahí, hotspot. Bien, para bajar utilizamos este de acá. Este va a ser para medir distancia. Este es para hacer el tracking de calor. Ahí ven ese circulito. Bueno, amigos, eso es la revisión de este, de esta mira, de esta mira telescópica. Porque sí tiene un zoom, pero lo tiene digital, pero sí tiene un zoom que podamos trabajar con él. Así que ya saben, amigos, este es un producto de Amazon. Le voy a dejar en la descripción donde lo adquirí, el link donde fue adquirido. Próximamente le voy a hacer otro review de una mira telescópica, de una mira, pero esta va a ser de visión nocturna. Así que nos vemos en otro video. Chao. Not a little